Hola, buenos días. Me presento, soy Kenia Caballero, directora de CIA Capítulo México. Gracias a todos los que se registraron y nos acompañan en este segundo webinar organizado por CIA con el objetivo de compartirles información que genere conocimiento e influencia. Agradecemos también el valioso apoyo de Ventas de Seguridad. En este webinar titulado Inteligencia Artificial en el Mercado de Video, tengo el gusto de presentar por primera vez a dos directores de empresas exitosas en el medio y que contribuyen hoy con su conocimiento a favor de la profesionalización de la industria, un objetivo de CIA. Nos acompañan Fernando Hernández, director general de LATAM y el Caribe para ISS, Mauricio Swain, director de ventas LATAM en Milestone Systems. Nos acompaña también parte del staff de CIA que nos apoyará durante esta transmisión. Un gusto tenerlos aquí. Vamos a iniciar. Vamos a hablar de a qué nos referimos con inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un término acuñado por el profesor de Stanford, John McCarthy, en 1955, definido como la ciencia e ingeniería para hacer máquinas inteligentes, programar máquinas para comportarse de manera astuta, máquinas que pueden aprender al menos de una manera similar a los seres humanos. Hoy en día la inteligencia artificial está presente en distintas aplicaciones, como asistentes virtuales, ¿no? Siri, Alexa, Google Assistant, vehículos autónomos, sistemas de recomendación que utilizan Netflix y Amazon para predecir las preferencias de los usuarios, análisis de Big Data, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial que procesan grandes volúmenes de datos para identificar patrones, tendencias, realizar predicciones, reconocimiento facial utilizado en redes sociales, aplicaciones y también en sistemas de seguridad. En el documento de megatendencias elaborado por CIA, hablamos de cómo la inteligencia artificial está cambiando permanentemente la propuesta de valor de la videovigilancia. ¿Estaremos acaso hablando de inteligencia artificial? Perdón, hablando de inteligencia visual. La cámara está rápidamente convirtiéndose en la herramienta universal en nuestra industria, yendo más allá de la capacidad inicial como dispositivo de grabación y creando la oportunidad para un valor exponencial. Más que una cámara, estos dispositivos son plataformas para múltiples sensores, audio, químicos, temperatura, entre otros, ¿no? La inteligencia artificial y la analítica aplicada a estos sensores de las cámaras harán que sean 10, 100, 1000 veces más valiosas para el usuario final, especialmente cuando se les compara con la norma de cámaras no supervisadas de ayer. A diferencia de las cámaras actuales que realizan la supervisión 24/7 y que alertan en tiempo real. Las capacidades de la inteligencia visual están evolucionando, pero con ello también están surgiendo ideas erróneas, mitos. Así que me gustaría iniciar este webinar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mitos sobre la inteligencia artificial en el mercado de video? Fer, me gustaría empezar contigo y ver si nos puedes compartir. Desde tu perspectiva, ¿qué opinas de esto? ¿Cuáles son los mitos? Hola Kenia, un saludo a todos los que están conectados a este webinar y muchas gracias por esta iniciativa de CIA en estos temas tan trending ahora. A ver, yo creo que hay varios mitos, como toda tecnología nueva hay varios mitos en el mercado. Uno de los que más se escucha, infelizmente debo decirlo, por incluso algunos miembros de la industria, ¿no? Que es que le dicen a los clientes que mira, tú instala este analítico basado en IA y va a aprender solo. A medida que tú lo pones ahí y él solito va a ir aprendiendo y va a mejorar su fiabilidad. Eso es importante y qué bueno que tenemos esta plataforma para aclarar. Efectivamente, los analíticos basados sobre IA, analíticos de video basados sobre IA, sí. Se entrenan usando redes neuronales y se van corrigiendo cuando cometen errores al detectar cierto tipo de patrones, pero no están ahí instalados en producción aprendiendo, a no ser que se esté haciendo una prueba de concepto y se esté entrenando en vivo ese analítico sobre, ¿no? Ese sería el primer mito que yo
que hemos escuchado harto cuando vamos al mercado con nuestro equipo de ventas, ¿no? El segundo, y este un poquito más profundo, y tiene que ver con el hecho que la mayoría de los sistemas de video hoy son sistemas de seguridad, ¿no? Para los que pudieron ir al show de ISC West recién pasado, estaba en la mayoría la palabra clave era IA, ¿no? Ahí empieza el otro mito, ¿no? De que los sistemas de seguridad modernos de hoy son sistemas de IA, ¿no? Déjenme explicarme un poco a qué me refiero, por qué es un mito, ¿no? Entonces, primero veamos lo que es una definición de inteligencia artificial, ¿no? Que es básicamente utilizar una máquina, un programa para replicar una acción humana, ¿okay? Y en esencia es eliminar al ser humano en el proceso de toma de decisiones. Ahora, teniendo esta definición en cuenta, la pregunta es, ¿el software que estamos usando hoy, que estamos ofreciendo la mayoría de los actores del mercado, está replicando una acción humana? ¿No? Más bien lo que nosotros creemos, más que inteligencia artificial, lo que nosotros definimos es que es inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque un ser humano todavía está involucrado en el ciclo de decisión. Por ejemplo, tenemos un sistema con un BMS y con analíticos de video, que estos sí pueden estar basados en IA, los analíticos de video, y un operador, por ejemplo, está observando un comportamiento, los analíticos también están, entre comillas, observando el comportamiento, y le envían una notificación de un comportamiento de interés, ¿no? Pero el humano todavía tiene que revisar esto y tiene que tomar la acción. El que toma la acción sigue siendo el humano, no es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros creemos que más que los sistemas de seguridad modernos hoy, más que de seguridad, nótese, son sistemas de seguridad que estoy hablando, son más bien de inteligencia aumentada. Tienen las mismas iniciales, pero el ser humano todavía está muy involucrado en el proceso y no es el software el que toma la decisión, ¿ok? La inteligencia aumentada es una forma de inteligencia artificial que ayuda a los humanos a tomar una decisión. No toma la decisión en lugar de un ser humano. Ahora, infelizmente ha habido mucho marketing en esto porque es algo nuevo y con ChatGPT y con todas estas cosas que son trending topic, ¿no? Y eso hace que cuando todo es IA, es difícil descifrar lo que es IA. Entonces, incluso en el evento de ISC pasado, estábamos conversando con el CIO de la empresa y nos decía, todo el marketing, veíamos que todo el marketing que estaba en ISC estaba basado en IA, y me decía que en ISS deberíamos adoptar el eslogan de que no somos una empresa de IA y nunca lo vamos a hacer, y así realmente llamaríamos la atención, ¿no? Entonces, resumen, si nos atenemos a la definición de IA, estamos viviendo en seguridad, en sistema de seguridad, más bien un concepto de inteligencia aumentada y no de inteligencia artificial. Eso creo yo que son los dos mitos más fuertes que puedo nombrarte hoy. Muchas gracias, Fer. Ahora me gustaría escuchar, Mau, ¿qué mitos crees que rodean a la inteligencia artificial en el mercado de video? Hola, Kenia. Hola, Fer. Hola Mau. a todas las personas que están conectadas con nosotros e interesadas en conocer un poquito más acerca de la inteligencia artificial. Y por supuesto, gracias también a CIA por invitarnos a ser parte de este segundo webinar, que por supuesto, simplemente ya nada más por el tema, es muy interesante. Pues mira, como bien lo comenta Fer, ¿no? Por supuesto, la inteligencia artificial está generando mucho interés. Es un trend topic. Y yo creería que por ahí otro de los mitos que se tienen con respecto a la inteligencia artificial, que es un poquito lo que planteaba Fer, es que, pues, que la tecnología de inteligencia artificial es perfecta y que pues, puede predecir incidentes con total precisión. Y pues si bien la inteligencia artificial es muy poderosa, no es perfecta. Los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con conjunto de datos y su precisión va a depender de la cantidad y de la calidad de esos datos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial puede cometer errores, porque está basándose precisamente en el estar analizando
estos datos y obviamente se basa también en la cantidad de los datos con los cuales fue alimentado, ¿no? Entonces, obviamente los operadores humanos deben siempre revisar estas alertas y entonces tomar una decisión final. Entonces, la inteligencia artificial, si bien sí existe como tal, ¿no? Y por supuesto podemos debatir de si es aumentada, si es mejorada, existe porque está basada en precisamente algoritmos que hace que artificialmente se generen comportamientos, en este caso de las máquinas, que simulan lo que es precisamente el comportamiento humano. Pero lo que tenemos que entender es que siempre detrás de lo que es la inteligencia artificial, por lo menos dentro de lo que es la parte de la seguridad, deberá de existir un operador que va a decir, a ver, me está diciendo que aparentemente por aquí está pasando una persona. Sí está pasando una persona. Y entonces le manda una alerta a los operadores. Y entonces ya los operadores pueden agarrar y decir, ah, mira, sí, efectivamente, sí es una persona. Listo. Entonces, empecemos con el protocolo que se supone que debemos de correr cuando aparece una persona. O aparece un automóvil. Oye, parece que esto es un automóvil. Manda la inteligencia artificial todas estas señales. Y entonces, pues sí, efectivamente, va a haber un operador que diga, efectivamente, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, uno, no es perfecta y está basada, o su respuesta va a estar basada en la cantidad y en la calidad de los datos con las que ésta esté alimentada y esté entrenada. Entonces, si esos datos son basura, la respuesta va a ser basura. Si los datos son de alta calidad, es muy probable que la respuesta vaya a ser muy cercana a la realidad. Pero de eso a que es perfecta, todavía distamos mucho de ello y ahí por eso obviamente Fer hace esos comentarios y efectivamente coincido con él en este tipo de situaciones, ¿no? Otro creo que podría ser muy interesante es que la inteligencia artificial es demasiado costosa e inaccesible para pequeñas y medianas empresas. La tecnología de inteligencia artificial prácticamente ya está a la mano de cualquier persona que tenga un dispositivo, ¿no? Desde ChatGPT hasta Gemini o hasta cualquier otro tipo de situación, hoy en día ya está ahí. Y también, hablando de videovigilancia, hay un montón ya de fabricantes que utilizan inteligencia artificial embebida en sus cámaras, inteligencia artificial en el borde, inteligencia artificial en el servidor, inteligencia artificial en X, inteligencia artificial en Y. Entonces, hoy cada vez más están existiendo soluciones de inteligencia artificial que son escalables, que son asequibles y que se van a ir adaptando a las necesidades y a los presupuestos de las diferentes empresas y dependiendo obviamente de todos los tamaños. Entonces, creo que esos podría yo hablarte de los dos grandes mitos que normalmente estamos escuchando, donde uno piensan que es perfecta y que piensan que es muy cara. Y la verdad es que no. Ya hoy en día prácticamente los costos de inteligencia artificial se están abatiendo. Por supuesto, hoy si tú comparas una cámara sin inteligencia artificial a una con inteligencia artificial, obviamente va a salir más cara, pero no sale estratosféricamente más cara. Simplemente cuesta un poco más y obviamente va a tener esas prestaciones que nos van a ayudar a tener ciertas ventajas, por ejemplo, directamente en el borde, o inteligencias artificiales a través de analíticas directamente de servidores, que obviamente también nos van a dar otro tipo de prestaciones. Pero, pues básicamente, eso creo que sería mi aportación con respecto a alguno de los pares de los mitos que se están presentando en la industria dentro de lo que es inteligencia artificial. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Mau. Por aquí yo aprovecho y tomo notas que me parece bastante interesante lo que mencionan sobre estos mitos. Hablando y hablábamos de la inteligencia, de la cantidad y calidad de los datos, seguramente ustedes han visto casos de uso de la inteligencia artificial y me gustaría que compartieran con todos los que nos acompañan hoy estos casos de uso que han visto, ¿no? Mau, ¿podríamos empezar contigo? Sí, claro, seguro. Mira, déjame plantearte mi aproximación de dos diferentes formas. Te voy a platicar de algunos de los casos que hoy, por ejemplo, ya tenemos de clientes que están utilizando la inteligencia artificial de manera directa en sus instalaciones. Y después te doy un poquito de algunos de los casos de uso de manera genérica. ¿Te parece? Entonces, mira, por ejemplo,
ya tenemos nosotros varios clientes, pero este es un cliente en específico que ya es un retailer, ¿no? Que ya utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial para detectar robos en tiempo real y alertar a los guardias de seguridad de este tipo de eventos. Entonces, ese es un caso de uso que ya se está utilizando en el día a día, ¿no? Ya tenemos clientes aquí, nosotros en Latinoamérica, que utilizan analíticos para poder detectar ese tipo de situaciones. Otro, por ejemplo, caso real también nuestro, aquí en Latinoamérica, un aeropuerto está utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial para rastrear movimientos de pasajeros y equipaje para identificar, por ejemplo, posibles amenazas de seguridad. Entonces, ese, por ejemplo, es otro caso ya también de uso real directo. Otro, por ejemplo, es, tenemos casinos que están utilizando inteligencia artificial para analizar el comportamiento de los jugadores y detectar desde actividades sospechosas hasta actividades lúdicas con respecto a ellos como jugadores. Entonces, hoy, por ejemplo, ya se está utilizando inteligencia artificial para este tipo de casos. Otro, por ejemplo, es, hay un banco ya aquí en Latinoamérica que está utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial para proteger sus cajeros automáticos de fraude y vandalismo. Es de lo que más están requiriendo, por ejemplo, instituciones financieras, ¿no? Es, oye, ¿cómo hago para que mis cajeros automáticos, uno, no le roben a la gente cuando está sacando dinero? Y lo otro es, cuando no están siendo utilizados, es cómo los protejo, ¿no? Y otro, por ejemplo, te puedo decir, es el caso de un estacionamiento, ¿no? Desde, podría ser un centro comercial hasta el estacionamiento de una oficina, ¿no? De una fábrica, de una industria, que utiliza, por ejemplo, inteligencia artificial para guiar a los conductores a espacios vacíos para poder cobrar tarifas automáticas de manera instantánea, ¿no? Entonces te van indicando y te van diciendo, oye, mira, aquí directamente hay lugares disponibles, etcétera, etcétera. Entonces, esos son, por ejemplo, ya casos de uso específicos de lo que está haciendo a través de artificial. Pero si me permites ya hablarte un poquito de manera genérica, te puedo decir, mira, por ejemplo, en seguridad física se está utilizando para detectar intrusiones, ¿no? Es decir, a través de sistemas de inteligencia artificial ya se puede detectar las imágenes de video, detectar las escenas y entonces detectar pues, personas, vehículos, objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Prevención de delitos. Inteligencia artificial puede identificar, por ejemplo, comportamientos sospechosos como, por ejemplo, merodeo, manipulación de cerraduras, alertar a los guardias de seguridad para que obviamente estén viendo todo este tipo de casos. Análisis forense. La inteligencia artificial puede usarse para buscar rápidamente en grandes cantidades de video, por ejemplo, y entonces identificar evidencia durante las investigaciones a través de ver colores, personas, vehículos, situaciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto, por último, te podría decir que también se está utilizando en el momento de hacer reconocimiento facial. La inteligencia artificial puede reconocer a las personas con imágenes de video y obviamente compararlas con una base de datos de personas conocidas, como por ejemplo empleados, delincuentes, personas de interés, y entonces tratar de hacer un match sobre estas bases de datos y sacar información de estas personas que pudieran llegar a ser sospechosas o identificarlas y demás. Entonces, ese es más o menos lo que hoy en día se está haciendo directamente con lo que es inteligencia artificial. Los diferentes, por ejemplo, casos de usos que ya están teniendo específicamente algunos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, y de manera genérica, cómo está utilizándose la inteligencia artificial, por ejemplo, para lo que es la parte de seguridad física. Y me voy a detener aquí para que obviamente también Fer pueda platicarnos de algunos otros casos de uso y el uso de la inteligencia artificial en algunos otros casos de uso de manera genérica. Dale, gracias, Mau. A ver, en el caso mío la respuesta la dividiría en dos, ¿no? El primer caso es cómo nosotros en ISS usamos internamente la IA en los procesos internos de la empresa, ¿no? Usamos IA, por ejemplo, para reducir drásticamente el tiempo de investigación de las tendencias del mercado. Nosotros estamos muy, muy, muy focalizados en armar soluciones específicas por vertical. Entonces,
Nos ha ayudado mucho a tener recopilar datos estadísticos sobre los verticales foco en marketing, en hacer presentación incluso. Obviamente, y ahí es donde viene el gran trick, ¿no? De usar inteligencia artificial. Necesariamente tenemos que analizar y filtrar estos datos humanos, ¿no? Hay otra aplicación también de IA interna nuestra en la que muchas veces, y dado que nuestro negocio es muy y cada vez se está orientando más a casos de uso muy específico, los datasets con los que se entrenan las redes neuronales a veces no están abiertos, no están disponibles, no son fáciles de conseguir. Entonces, lo que hace ISS, por ejemplo, es usar la IA generativa para crear datasets y a su vez con esos datasets entrenar las redes neuronales en estos escenarios donde es difícil conseguir datasets. O sea, siempre el enfoque nuestro debe ser cuando uno usa estas herramientas es qué resultados palpables hay. Y el resultado palpable es ISS. Hoy somos una empresa de un poco menos de 500 personas que le competimos a empresas que tienen 5 o 6 veces el tamaño nuestro, y eso es un resultado directo del uso de IA, de la inteligencia artificial en los procesos internos. El segundo caso, que es ya más cercano a lo que mencionaba Mao, es desde el punto de vista de la aplicación de nuestros módulos de sensores basados en IA. Nótese que estoy usando la palabra sensores basados en IA, o la frase más bien, en vez de analíticos de video. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que hacia allá está yendo la industria. Entonces, algunos casos, no, y de nuevo, focalizándome en casos de uso específico requeridos por nuestros clientes finales, en metros en Norteamérica, hemos desarrollado sensores para detectar evasión de pago, personas que se saltan los torniquetes, para calcular la cantidad promedio de personas que hay esperando en un momento específico en un andén con el objetivo de regular el paso de los trenes y optimizar el paso de los trenes por los andenes, detección de grafiteros, vandalismo, etc. Otro caso, en autopistas en Brasil. Acabo de hacer un paréntesis porque hay los sensores tradicionales que había, que es merodeo, reconocimiento facial, reconocimiento de placa, detección de multitud, etcétera, van quedando atrás, ¿no? Más bien, los casos de uso que estamos experimentando, que voy a comentar acá en esta sesión, son de lo que son los sensores más novedosos. Entonces, por ejemplo, la regulación en algunas autopistas de América Latina indica que en los túneles debe saberse en todo momento cuántos camiones hay con sustancia explosiva, ¿no? Que transportan sustancias explosivas, ¿no? Entonces, ahí nosotros desarrollamos también detectores de este identificador que traen los camiones, aparte obviamente de la placa patente y del estado, etcétera, para que en todo momento la concesionaria sepa cuántos camiones con un potencial peligro de explosión hay al interior de los túneles, ¿no? Esto unido también a otro tipo de sensores que tenemos en los mismos túneles, donde detectamos si hay algún tipo de objeto extraño en la carretera o también detectamos accidentes, ¿no? O sea, es un comportamiento, es un patrón en el que nosotros ya tenemos nuestras redes neuronales entrenadas para eso. Otro caso, en América Latina también, una vertical importante para ISS, que son puertos. Y acá es donde viene también la filosofía de ISS. Poner un analítico o un sensor por poner un analítico tiene que traducirse en mejoras y en beneficios para el negocio del cliente. Entonces, por ejemplo, en puertos, nosotros hemos reducido el acceso de camiones con contenedores de 4 minutos a 40 segundos por camión usando sensores basados en IA y soluciones de sensores basados en IA, que son una mezcla de los sensores, ¿no? Detectamos avería en contenedor también y aparte de reducir el tiempo, le entregamos información a las autoridades del puerto para detectar si el camión entró o no con averías y si salió con averías del puerto, ¿no? Un tema novedoso también en Centroamérica, nuestros sensores que detectan color, marca y modelo
lo usan algunos centros comerciales para saber el perfil, el tipo de coche que hay que entra a sus centros comerciales, ¿no? Entonces ellos van a saber exactamente si tienen qué porcentaje de coches de gama alta tienen, qué porcentaje de coches de gama media, qué porcentaje de coches de gama baja. Y con eso, como el negocio de los centros comerciales es vender espacios, tienen una información empírica, un dato empírico para venderle a las marcas de vehículos y decirle, mira, en este centro comercial en particular, los usuarios que tengo son los usuarios objetivos del coche que tú estás vendiendo, ¿no? Last but not least, como dicen en Estados Unidos, nos hemos encontrado en algunos mercados, como por ejemplo el Medio Oriente, ¿no? Donde no solamente hay que reconocer los números de las placas patentes de los vehículos, sino también el color que tienen esos caracteres. El color puede hacer con que esa placa tenga un sentido completamente distinto al que si uno solamente lee los caracteres, ¿no? Entonces ahí usamos sensores basados a nuestro módulo de LPR tradicional, le agregamos, o más bien lo complementamos con la parte de redes neuronales y detectamos esos colores, ¿no? El mismo caso de placa patente en Estados Unidos, donde a diferencia, por ejemplo, México, donde hay una norma bastante bien definida para efecto de cuáles son los templates que se pueden usar en cada estado, hay templates definidos por placas especiales. En Estados Unidos está la facilidad de que las personas personalicen su placa, ¿no? Y le ponen lo que se le ocurra. Han salido cosas muy creativas y otras ni tanto. Para esa detección también y para esa personalización que se hace, estoy dando el caso de Estados Unidos, pero hay otros casos también, ahí usamos nosotros redes neuronales y usamos sensores basados en IA para detectar ese tipo de patrón, ¿no? Esto es así muy un brief, pero que creo que ilustra algunos casos de uso que de sensores. Ojo, son casos de uso de sensores basados en IA. La IA no solamente se aplica al caso de sensores en video, y más tarde conversamos de eso. Oye, Fer, y me imagino que ustedes también, al igual que nosotros acá en Milestone, están viendo que también hay una tendencia, no únicamente en la parte de seguridad, sino también se está moviendo cada vez más al uso de inteligencia artificial para ir más allá de la seguridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Kenia, estamos viendo mucha incremento de los requerimientos de nuestros clientes, ya no solamente por preguntarnos para la parte de la seguridad, sino, por ejemplo, ya estar viendo lo que son cuestiones operativas, ¿no? Monitoreo de cumplimiento de algunas cuestiones específicas que ellos necesitan revisar dentro de lo que es su cumplimiento, por ejemplo, operativo, ¿no? Entonces, la IA puede usarse para monitorear el cumplimiento de normas de seguridad, etcétera, etcétera. Mejora de la eficiencia operativa, ¿no? Entonces, donde la IA también ayuda a ver, por ejemplo, la cadena de suministro, el control de calidad. Entonces, me imagino que al igual que nosotros acá en Milestone, ustedes también ven una tendencia hacia allá, ¿no? Que no solamente es únicamente proyectos de seguridad, ¿correcto? Efectivamente, de hecho, un caso acá cercano, bueno, cercano para los que vivimos en México, ¿no? El tema de la norma de CityPath, ¿no? La norma de CityPath es una norma de los camiones que entran a Estados Unidos, es una norma de Estados Unidos que deben cumplir cierta norma, ¿no? Entonces ahí los sensores basados en IA nuestros ayudan a agilizar la Acoplamiento. verificación del cumplimiento de eso, ¿no? Correcto. Wow, pues les decía, yo estoy tomando nota de todo lo que están diciendo y me parece súper interesante. Mencionaron estos casos en retail, en aeropuertos, casinos, bancos. Fer, nos hablabas de sensores basados en inteligencia artificial. Súper interesante. Cuando hablabas de un centro comercial identificando el tipo de vehículos que entran, dije, ¿cuál será el uso de eso? Claro, utilizar la data para un tema comercial. Súper, súper interesante. Y Mau, también Efectivamente. todos estos ejemplos que mencionas, además del monitoreo y cumplimiento de normas, ¿no? ¿Cómo se está utilizando?
Hay una pregunta que yo les tengo y que se menciona, ¿no? En el medio. ¿Desplazará la inteligencia artificial al ser humano en el mercado de video? Y aquí, Fer, quiero empezar contigo, por favor. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que va a desplazarlo? A ver, cada vez las cosas se aceleran más. Lo que ya estamos en nuestra sexta década, ¿no, Mauricio? De vida. Correcto. Nos damos cuenta de que las cosas se aceleran cada vez más. Pero si me apuras, yo te diría que en general al ser humano no la debiera reemplazar. Ojo, nótese el énfasis en debiera, ¿ok? Y esto tiene que ver con que, al menos en sistema de video enterprise, ¿no? Que es el caso en que trabajamos junto no junto, pero en el mismo mercado que Milestone, son sistemas que necesitan una criticidad muy alta, ¿no? Y tiene que haber una capa de decisión por parte de un ser humano que tenga los skills necesarios y que el entrenamiento para tomar la decisión. Ahora, lo que sí está reemplazando hoy y va a seguir reemplazando es el rol tradicional de los usuarios del sistema de video, ¿no? Y primero porque, tal como lo vimos antes, los sistemas de video ya se están usando para muchas más cosas que la seguridad, ¿no? Marketing, estadísticas de comportamiento humano y vehicular, optimización de tráfico en ciudades, cumplimiento de normas, etc. Entonces, todo esto trae un cambio en el tipo de usuario de estos sistemas de video que antes eran operadores de seguridad y muy buenos operadores de seguridad, debo decirlo. Por lo menos la gran mayoría de los que nosotros hemos visto en nuestro proyecto son gente que ya incluso ya sabe dónde buscar en las imágenes, ya entienden los patrones de lo que está buscando. Pero hoy ese rol debiera tomarlo otro tipo de operadores como mercadólogo, ingeniero de transporte, urbanistas, sociólogos, hasta psicólogos hoy son los usuarios del sistema de video, ¿no? Ahora, por otro lado, el perfil de los usuarios del sistema de video se va a transformar a un perfil de analistas de datos, ¿okay? ¿Por qué? Por toda la información que te entregan los sensores de IA basado en video. Tenemos un caso en México, en una safe city, donde el cliente final contrató a gamers en vez de operadores, ¿no? Que muy curioso, cuando me contó eso, yo dije, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque son chicos, obviamente mucho más jóvenes que yo, que para ellos es prácticamente un juego el usar el sistema de seguridad de seguro, ¿no? Van a empezar a haber investigadores forenses con un alto nivel de especialización tecnológica, ¿no? Entonces, el negocio de video, si empiezan a ver hacia dónde voy, cada vez más se transforma en un negocio más de datos y por lo tanto los usuarios de los sistemas de video tienen que seguir esa tendencia. Para terminar, así un dato, en ISS nosotros hablamos más bien de video inteligencia, ¿no? Y siendo la video inteligencia el nexo entre el análisis, la gestión de decisiones y la agregación de datos. Y en cada nivel hay un ser humano que toma decisiones, pero está complementado por sistema entrenado en redes neuronales, ¿no? La video inteligencia aumenta la capacidad del usuario, notifica el comportamiento de ellos mediante analíticos de alta precisión y lo asiste en la toma de decisiones, ¿no? El usuario que de hoy, de nuestros sistemas de video de seguridad, también debe saber cómo aprovechar esos datos que generan sensores de video 24 por 7 instalados. Wow, este ejemplo de los gamers nunca, nunca lo habría podido considerar. Curioso, ¿no? Curioso. Curioso. Y sí es cierto, al final el ser humano toma decisiones, pero decisiones basadas en datos. Muchas gracias, Fer. Mau, ¿qué piensas de esto? Bueno, muy interesante lo que me comenta Fer. Por supuesto, lo que nos está dejando ver y lo que está sucediendo es que, evidentemente, lo que está pasando con la inteligencia artificial es que nos está ayudando a evolucionar lo que es el mercado de la videovigilancia, ¿no? Ya lo había comentado, inclusive la misión de nuestra empresa es precisamente ser una plataforma que ayude a la gente a ver con tecnología basada en datos, ¿no? Para poder tomar decisiones. Entonces, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial
no es una amenaza para los seres humanos, sino más bien es una herramienta que puede usarse para aumentar la capacidad humana, ¿no? Ya lo dijo Fer, es eso, ¿no? Es una herramienta que va a ayudar para aumentar la capacidad humana. La inteligencia artificial puede ayudar a los operadores a ser más eficientes, a ser más efectivos, a ser más seguro su trabajo. Es importante también destacar que las soluciones que, por ejemplo, como Marston provee, ¿no? Son soluciones que están diseñadas para trabajar en conjunto con nuestros clientes, no para reemplazar a nuestros clientes, ¿no? Las soluciones que proporcionamos ayudan a los guardias a tener herramientas y a tener información que necesitan para realizar su trabajo de una manera mucho más efectiva, que los ayude a mejorar, obviamente, la toma de decisiones y, por supuesto, tener un panorama de la seguridad en general. Entonces, por ejemplo, ¿en qué está ayudando la inteligencia artificial a los seres humanos o a nosotros los seres humanos a dentro de lo que es el sistema de biovigilancia? Y tomes en cuenta que estoy hablando de sistemas de biovigilancia y no estoy hablando de seguridad, ¿ok? Nos está ayudando a tener mayor precisión y eficacia, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que sí tiene es que puede trabajar 24/7, lo que ya había dicho Fer, ¿no? Entonces, obviamente, sin necesidad de tener un descanso o pausas o, ¿sabes qué? Tengo que ir al baño, tengo que ir a tomar un café. La inteligencia artificial nos va a estar teniendo una cobertura de lo que está sucediendo en todos los escenarios de nuestras empresas para podernos decir cuando detecte exactamente basado en su aprendizaje y en las reglas que nosotros como seres humanos le pongamos, y nos va a empezar a alertar con todas esas alarmas para decir, ser humano, toma decisiones, ¿no? Entonces, nos ayuda a tener mayor precisión y eficacia. Nos ayuda a tener también una mejor toma de decisiones. Con esta información, la inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es a decir, a ver, está pasando todo esto, ser humano, toma la decisión que mejor nos convenga para tus procesos, para tus procedimientos, para todos tus protocolos, de una manera mucho más rápida y obviamente mucho más sencilla, porque, por ejemplo, para un guardia analizar una escena, pues le va a tomar tiempo, ¿no? Para la inteligencia artificial le toma microsegundos y sabe que lo que está ahí es una persona y no es un mono, o no es un gato, o no es un perro. Sabe que es una persona si es que está adecuadamente alimentada. Recuerda lo que habíamos dicho desde un inicio, ¿no? La inteligencia artificial va a depender mucho de la información y de la calidad y del tamaño de los datos que nosotros le habremos proveído para que ella tome ese tipo de escenas y pueda ayudarnos a hacer esos análisis. Por supuesto, obviamente, mayor seguridad, pero también reducción de costos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede automatizar tareas de una manera mucho más fácil, ¿no? Tareas manuales que van a reducir, por ejemplo, ahí sí, en algunos casos, la necesidad de personal para que este personal haga otras cosas, ¿no? O para que se enfoquen a otros procesos. Pero la inteligencia artificial sí puede ayudar a sustituir ciertos procesos que son muy manuales y que hoy, a través de inteligencia artificial, nos puede ayudar precisamente a generarnos una reducción de costos. La inteligencia artificial puede ayudar a prevenir pérdidas, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a reducir también la cuestión de costos y, por supuesto, la eficiencia operativa. Y, por supuesto, lo más importante, la inteligencia artificial está ayudando al cliente a tener una mejor experiencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente puede utilizarse para analizar también el comportamiento de los clientes, puede añadir mejoras en los diseños, en las funcionalidades de las instalaciones. Hoy en día, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, ya los clientes pueden saber que, por ejemplo, pasillos en ciertos centros comerciales son más utilizados que otros. ¿Por qué? Porque simplemente el diseño de la misma tienda permite que la gente nos sentamos más atraídos a ciertos lugares, a ciertos espacios. Entonces, todo eso es información que esto ayuda a que nosotros mismos como usuarios tengamos también mejores experiencias como usuarios, ¿no? Y, por supuesto, la inteligencia artificial puede también utilizarse para resolver problemas que los clientes tengan de una manera mucho más rápida y eficiente, ¿no?
Por ejemplo, clientes esperando una línea y que la inteligencia artificial pueda agarrar y decir, oigan, manden a un nuevo operador para atender porque estamos teniendo un pico de personal y en lugar de que esta persona esté doblando ahí camisas y demás, que venga ahorita en este momento a atender la caja en donde requerimos una rapidez y fluidez mucho mayor, ¿no? Entonces, para eso es para lo que está la inteligencia artificial. Entonces, yo te diría, no, no es una amenaza para los seres humanos, es más bien una herramienta para tener y aumentar nuestras capacidades como seres humanos. Muchas gracias, Mau. Interesante también esto, no verlo como una amenaza, un complemento. Y mencionas, me gusta esta frase, ¿no? Aumentar la capacidad humana, ¿no? Recordemos también lo que dijo Fer sobre el rol, ¿no? Esto impacta al rol y una mejor toma de decisiones. Ahora bien, y para todas las personas que nos acompañan, y con este objetivo decía que es compartir información, ¿no? Que sea útil para las personas que nos acompañan, pero también haciendo una mezcla, ¿no? Y yo quiero preguntarles aquí, obviamente, desde su rol, desde su experiencia como líderes y responsables de estas empresas, ¿no? ¿Cuál creen, desde su perspectiva, que es la visión de las empresas sobre inteligencia artificial? Y aquí, Mau, voy a empezar contigo. ¿Cuál es esta visión? Comparte esta visión, por favor, a los que nos acompañan. Bueno, les platicaba hace un momento, ¿no? En Malson tenemos una misión muy clara, que es empoderar a las personas, a las comunidades y en general a la ciudadanía a poder ver y tomar decisiones con tecnología basada en datos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una misión y visión muy clara sobre lo que necesitamos hacer como empresas y obviamente también tenemos una visión muy clara con respecto a lo que va a estar haciendo y o está haciendo la inteligencia artificial en lo que es la parte de videovigilancia. Entonces, para nosotros, por supuesto, la inteligencia artificial, como te lo comenté, es una herramienta para potenciar a los humanos, no reemplazar, ¿no? Nosotros creemos de manera fiel que la inteligencia artificial no debe usarse para reemplazar a los usuarios, sino más bien es complementar sus habilidades, aumentar su eficacia, aumentar sus capacidades, ¿no? Tenemos también un enfoque muy centrado en la seguridad responsable que, ¿no? Malstone es el primer fabricante que estamos siendo comprometidos en desarrollar y utilizar la inteligencia artificial de manera responsable, ética y profesional. Nosotros ya firmamos un código que estamos invitando a otros fabricantes en el medio. Que es un código de conducta del G7 para lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y esto obviamente refuerza la convicción de nosotros para garantizar que las soluciones de inteligencia artificial sean transparentes, confiables, seguras y utilizadas para lo que realmente nosotros como seres humanos necesitamos para seguir creando un mundo mejor, ¿no? Por supuesto, con la filosofía también de la empresa. Un ecosistema abierto y flexible, ¿no? En donde nosotros creemos que la innovación de la inteligencia artificial debe fomentarse a través de un ecosistema abierto y flexible, en donde podamos seguir teniendo la colaboración de otros socios tecnológicos que sigan aportando a través de, por ejemplo, soluciones de inteligencia artificial y que se vayan adaptando a las necesidades específicas de nuestros clientes, que eso es lo más interesante, ¿no? Cuando tú tienes una plataforma abierta, como la nuestra, lo que hace y que permite para nuestros clientes es adaptarnos mucho más rápido a sus necesidades. Los clientes de repente llegan y nos dicen, oye, yo quisiera tener un analítico que me pueda detectar los colores azules de los chalecos de las personas que salen de las bodegas, porque si tienen los chalecos azules, son los indicados, pero si salen de color verde, esos ya no son los indicados, ¿no? Entonces necesito que por favor me digan, oye, no lo tenemos, pero mira, tenemos a alguien que lo tiene, que lo puede desarrollar o que lo está desarrollando o que ya lo desarrolló, ¿no? Entonces, ese es algo que nosotros tenemos como ofrecimiento a nuestros clientes y, por supuesto, vamos a seguir empeñados en seguir por ese camino, ¿no?
También tenemos un compromiso con la educación y con la capacitación. Por eso es que estoy hoy aquí en este foro, ¿no? Porque nos interesa ser partícipes de seguir apoyando a la educación de los profesionales dentro de la industria. Participar en CIA de manera vigorosa y además de manera recurrente, para nosotros es parte de nuestro DNA, ¿no? En donde para nosotros apoyar a este tipo de eventos, webinars, en donde lo único que queremos es compartir un poquito de lo que sabemos y conocemos, sea el día a día, ¿no? Y bueno, por supuesto, ese es un poquito de lo que tenemos nosotros como visión, en donde pues obviamente Milestone está poniendo en práctica esta visión dentro de lo que es la IA para seguir teniendo un mundo mejor a través de empoderar a personas, a sociedades, a los gobiernos, a través de toma de decisiones y de hacer ver a través de una tecnología basada precisamente en datos. Muchas gracias, Mau. Fer, compártenos tu visión, por favor, desde tu perspectiva, desde tu rol, tu experiencia. Cuéntanos. A ver, yo creo que en este caso, en ISS, yo particularmente comparto plenamente la visión de ISS. Yo dividí esta respuesta en tres partes, ¿no? En primer lugar, creemos nosotros firmemente en ISS que los sistemas de video más bien van a atender a sistemas de IoT sobre video, ¿ok? Sé, seguramente muchos de ustedes están familiarizados. El modelo básico de IoT tiene tres capas: una capa inferior de sensores, una capa intermedia de conectividad y una capa superior de plataformas de administración y tratamiento de datos, ¿no? Entonces, en ese modelo, la visión de ISS es que el VMS, que es uno de los módulos que tiene nuestra plataforma, ya no es un fin, sino que es un medio, ¿ok? Ya no hay, el VMS ya no es el actor principal en los sistemas de video. Más bien, hoy, creemos nosotros, la visión nuestra es que la visualización de video se va a usar solamente con base en eventos gatillados por sensores basados en IA, ¿no? Y estos sensores, ojo, que en nuestra filosofía pueden ser fijos o flotantes. O sea, se pueden asignar a lugares específicamente donde esté ocurriendo un evento, ahorrando y optimizando con esto los costos de nuestros clientes finales, mezclados con sensores fijos, que pueden ser incluso sensores que no sean de ISS, sino que sensores de partners de cámara que estén localizados en lugares estratégicos, ¿no? Obviamente el VMS también en la parte de video grabado para fines de investigación forense. Mau ahí habló de un caso específico de tecnología que ellos tienen para aplicar IA sobre video grabado, ¿no? Por otro lado, esta capa de sensores que está entregando información 24 por 7 genera ya que las necesidades de las plataformas, de nuevo, en este mismo modelo simplificado de la capa superior, que es la de plataforma de administración y datos, ya son plataformas de Big Data, ¿no? Nuestros clientes están hoy sentados en el caso, por ejemplo, Safe Cities, donde Brasil en Latinoamérica está más avanzado que el resto de los países, en el sentido de que hoy cerca de un 40, 30, 40% de los sensores que hay en los proyectos de Smart Safe Cities son analíticos, versus que el resto de la región está todavía en número alrededor del 10%. Pero una vez que esto ocurra, esta cantidad de datos 24x7 ya no va a ser interpretable por una persona. Entonces ahí la IA va a estar aplicada en plataformas de Big Data que no solamente van a decirte que detecté un vehículo robado, sino que te va a empezar a decir hacia dónde llevan esos vehículos, a dónde están los deshuesaderos, quién iba con esa persona, y conectándose con bases de datos de terceros también te van a decir de quién es ese vehículo, qué otros vehículos tiene esa persona, de qué empresa, los socios de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, hacia allá creemos que va en primer lugar el tema. No olvidemos así que la capa intermedia de conectividad hoy también está teniendo un boom con estas salidas de redes 5G y 6G. Ya, yo no sé si tiene sentido hablar de generaciones hoy, pero bueno, lo dejo eso a la gente de telecomunicaciones móviles. Pero
No solamente eso, sino que también hoy, en esa capa de conectividad, los clientes finales grandes incluso están empezando a implantar redes privadas, ¿no? Que soluciona un poco lo que hoy tenemos, sobre todo en la TAM, en el caso de redes públicas, donde hay promesas de velocidades que en la práctica después no necesariamente se verifican, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en ISS creemos que los sistemas de sensores basados en IA no son la respuesta para todo, ¿ok? Entonces, creemos nosotros que las cámaras tienen sus limitaciones para ser usados como sensores de video, entonces estamos trabajando mucho y hacia allá va parte de nuestro esfuerzo en R&D, en armar soluciones completas que mezclan sensores, no solamente video, que hacen software y hardware. Inauguramos hace algunos años una planta de ensamble en Miramar, Florida, donde hacemos soluciones de software más hardware enfocada a resolver problemas reales, ¿no? El negocio de video es cada vez más especializado. Entonces, por ejemplo, uno antes iba al oftalmólogo y ahora va a un oftalmólogo especializado en córnea y no sé si mañana va a ser la córnea derecha o la córnea del ojo izquierdo, ¿no? Pero, entonces, de la misma manera en video, los clientes ya no les interesa un analítico de cruce de línea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ellos ya quieren que nosotros le digamos quién cruzó esa línea, es una persona, es un animal. Y no solamente eso, sino que en ciudades, si esa línea es un paso peatonal, quieren que les digamos cuántas personas pasan por ahí, qué pasó cuando ocurrió un evento cerca, cómo afectó eso el paso de personas por ese lugar, ¿no? Los clientes finales no solamente quieren que le avisemos, ¿no? Oye, ahí hay un problema, sino que también actuemos, que nuestros sistemas de video hagan actuación sobre el sistema de tercero, generando acciones concretas, rápidas, para atacar esos problemas, ¿no? Entonces, no es solamente detectar un cruce de línea, volviendo a lo anterior, sino que iluminar el cruce peatonal cuando está pasando una persona y no cuando está pasando un perro o alguna otra cosa. Que les digamos si alguien está tratando de meter una bomba o algo por debajo de los coches y que no solamente le avisemos, sino que cerremos ese acceso y notifiquemos a la gente de seguridad, ¿no? Finalmente, creemos nosotros en ISS que la industria de video adoptará muy fuerte el tema de IA y también que finalmente viene la estandarización y la apertura de los sistemas, un poco emulando la industria de TI, donde hoy uno no importa si el switch de borde y el switch core son de la misma marca y si el dispositivo que uno tiene no tiene por qué ser de la misma marca, ¿no? En eso yo creo que tenemos una visión muy similar a Milestone en el sentido de la apertura y la estandarización de la industria, ¿no? No creemos nosotros que en el futuro haya lugar para sistemas cerrados, eso que va a ser todo esto siempre y cuando me compres todo a mí, ¿no? O sea, sí, pero me tienes que comprar la cámara, me tienes que comprar el sensor, me tienes que comprar el servidor. No, entonces, ojo, ojo con el engaño que hay, porque sí hay engaño en la industria respecto a la tendencia. No sé si ustedes se acuerdan, hace poco todo el mundo se subió a la nube en video, ¿no? Todos se querían, ya era el final de los sistemas on-premises y todo iba a estar en la nube. En el ISC pasado, una de esas empresas, la nube, ya la vi que está vendiendo sistemas de grabación local y empiezan a hablar de nube híbrida, ¿no? Seguramente gatillados por temas como que, por ejemplo, que algo que siempre decíamos nosotros en Latinoamérica, el problema no es la nube, ¿no? El problema es la lluvia, ¿no? Que necesitamos en video que llueva para arriba, ¿no? Y las redes están hechas para bajar información. Todo esto rompe un poquito con estas expectativas, sobre expectativas generadas. En el caso de IA, no creemos que la solución completa vaya a ser solamente de IA, ¿no? Tampoco creemos que, y no, es muy difícil que ustedes mañana encuentren una app de ISS en el Apple Store, ¿cómo se llama? La de Google, ¿no? No, nosotros más bien los desarrollos y la visión que tiene ISS es que el negocio es cada vez más focalizado a necesidades específicas de los clientes y es importante que nuestro personal de ventas, primero, nosotros primero, ¿no? Y en general la industria, estemos muy educados respecto a lo que realmente es la IA, ¿no? ¿Cuánto más
nosotros en la industria prometamos IA sin que, digamos, realmente los alcance, más decepcionados van a estar nuestros clientes y menos comprometidos vamos a estar. Cuanto más tengamos este tipo de foro y cuanto más seamos claros respecto a los alcances y a la real aplicación de la IA, más felices van a estar nuestros clientes y mucho más podremos ofrecer nosotros. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Mau. Sin duda, información también que vale la pena revisar a detalle. Y aquí quiero ya dejar estos últimos minutos para que los participantes, ¿no? Las personas que se registraron a este webinar, nos hagan llegar sus preguntas, por favor. Y mientras eso sucede, por aquí me llegó una pregunta que va enfocada, menciona esta persona que algo que preocupa mucho es el uso de la herramienta con otras intenciones, ¿no? De inteligencia artificial con otras intenciones. Y dice aquí, específicamente me refiero al uso de los llamados deepfakes. Aquí creo que eso también lo abordamos en el webinar anterior. Hablábamos de ciberseguridad y por ahí el speaker invitado nos compartió varios ejemplos, ¿no? Varios riesgos que existen ya con la inteligencia artificial. Bueno, no sé si sobre este tema quieran complementar Fernando y Mauricio. Mientras también los asistentes nos hacen llegar sus preguntas. La sección ya está disponible. Sí, ahí voy a tomar un poco, Mauricio, muy breve. Toda herramienta tecnológica tiene sus riesgos y es responsabilidad de las empresas, de los desarrolladores, los fabricantes de esas herramientas, estipular claramente cuáles son los riesgos que hay. El mismo sistema, tomando un poco lo que dice Mauricio, que puede atentar contra la privacidad de una persona. Al mismo tiempo puede proteger a esa misma persona de que le hagan, le cometan un delito, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el tema muy intrínseco respecto del marco regulatorio que tienen que ver en los distintos países y también el tema de cómo se llama, de cómo se usan la herramienta. Ahí incluso hay que tener, hay ciertas tecnologías, por ejemplo, que debe, uno tiene que tomar en cuenta lo que está pasando con el Patriot Act, por ejemplo, en Estados Unidos, y que los datos que están almacenados en data centers en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene derecho a accesar a esos datos sin preguntarle y sin ningún tipo de referencia o autorización por parte del dueño de los datos, ¿no? En ISS, un ejemplo de alguna de las cosas que usamos es en nuestro módulo de reconocimiento facial. Nosotros tenemos herramientas para detectar cuando alguien pone una foto al frente de la cámara en vez de que sea un rostro vivo. O sea, tenemos herramientas para detectar esa profundidad. Y así como es, hay varias que a medida que hay sistemas que se ponen en el mercado, siempre va a haber alguien que lo va a tratar de burlar. Y lo más importante es que los fabricantes seamos lo más ágiles posible en generar las contramedidas a eso. Mauricio, no sé si quieres Bueno, organizarte también. creo que hablé ampliamente durante el webinar de este tipo de cuestiones. La inteligencia artificial no es perfecta, ¿no? Así como salen sistemas para detectar cosas, va a haber sistemas que salgan para contrarrestar las mismas. Y como dice Fer, va a ser la habilidad y la seriedad de las empresas en contrarrestar todo este tipo de situaciones y otra también la parte ética y profesional de empresas. Que van a estar realmente preocupadas por hacer las cosas de manera adecuada para proteger los datos de nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, estamos muy preocupados por la cuestión de la ciberseguridad, pero también la cuestión de que cuando salgan y generen eventos, se pueda inclusive proteger perfectamente la sección del streaming en donde sucedió el evento para que posteriormente nadie más y o solamente personas con X cierto tipo de credenciales puedan acceder a este tipo de eventos para proteger también la integridad de las personas. Entonces, siempre va a haber y va a haber su lado malo. Creo que evidentemente
va a depender de todos nosotros, pero también de nosotros los fabricantes, el hacer las cosas de manera adecuada. Y nosotros acá en Milestone, por ejemplo, estamos muy preocupados por saber a dónde se está instalando nuestras licencias, nuestra plataforma, directamente con los usuarios finales, porque sí queremos saber finalmente en dónde se están utilizando nuestros sistemas, porque tenemos también detectados en dónde no los queremos, ¿no? Entendido. Gracias, gracias chicos. Tengo otra pregunta y nos quedan, bueno, vamos a hacer esto muy, muy, muy concreto. Nos pregunta por aquí Víctor, ¿qué beneficios le puede traer la inteligencia artificial al sector de hospitales y clínicas más allá de la seguridad? Fer, comenzamos contigo. Sí, mira, nosotros el modelo de solución que tenemos involucra, como les decía, y emula de cierta manera la capa, una capa de sensores y una capa de toma de decisión. Entonces, en el caso de hospitales, tenemos una solución en la que nosotros, aparte obviamente de lo que es la videovigilancia, podemos detectar cuando una persona se desmayó, podemos detectar cuando alguien está tratando de llevarse a un niño desde un área autorizada, cuando la persona que se está llevando al niño no es la persona que debiera llevarlo. Tenemos soluciones también que detectan cuando hay inicios de riñas en algunos accesos en los hospitales. Y toda esta información, esto es solamente un ejemplo de los sensores que tenemos, y toda esta información se transmite a una plataforma que se llama SecureOS Dispatcher, que lo que hace básicamente ya tiene mapeados los procesos de seguridad de los hospitales, específicamente de los hospitales en los cuales cuando hay un evento, por ejemplo, persona desmayada, al operador se le despliega el evento persona desmayada y le va diciendo todos los pasos que el operador debe seguir para atender ese evento. Eso es en el caso específico de hospitales, para ISS, la solución que tenemos, obviamente quedó a disposición, ahí están mis datos para analizar más en profundidad esto en aras del tiempo, ¿no? Muchas gracias, Fer. Mau. En nuestro caso, inclusive nosotros tenemos un módulo específicamente que se llama Hospital Assist, en donde hace similares cosas de las que platica Fer, pero adicionales, por ejemplo, ayuda a tener privacidad, por ejemplo, para las escenas en donde los pacientes puedan llegar a estar siendo monitoreados, entonces para que obviamente no se le vea las partes del cuerpo, se vea blurreado, por ejemplo, hombre caído, tener un módulo de monitoreo para que obviamente las enfermeras, menos enfermeras, tengan que estar viendo las alertas o alarmas que en un momento dado pudieran estar generando los diferentes cuartos. Entonces, hay muchas opciones. Nosotros, de hecho, como comento, generamos un módulo específicamente para hospitales que se llama Hospital Assist y, por supuesto, un montón de también de analíticos que proveen soluciones específicamente para hospitales. Así que, bueno, muchas gracias y muy buena pregunta. Muchas gracias. Pues creo que no tenemos ya más preguntas. De cualquier forma, si alguno de los asistentes tiene alguna otra pregunta, puede hacérnosla llegar directamente a mi correo y se las compartiré a Mauricio y Fernando y podríamos publicar esa pregunta con la respuesta a lo mejor en LinkedIn. Y con esto, bueno, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron. Quiero agradecer también a, obviamente, Fernando, Mau, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartir su conocimiento. Agradecer también al staff de CIA que hizo posible esta transmisión. Y si en algún momento quieren revisar, quieren o compartir este webinar, más adelante voy a enviarles la liga, va a estar montado en nuestro website. Pero también esta transmisión se hizo en vivo, en LinkedIn. Muchas gracias. Y en un par de semanas vamos a preparar otro webinar organizado también por CIA. Y bueno, eso es todo. Excelente miércoles y gracias. Gracias a todos y adiós.